El término Nabí en árabe, en el Corán, hace referencia a aquel ser, aquella persona que fue designada con un mensaje temporal ubicado en tiempo y espacio, a una geografía determinada, a un pueblo específico determinado. Eso es un Nabí, alguien que profetiza, que le recuerda a la gente el desvío que ha tomado respecto del camino de Allah, Sirat al-Mustaqim, el sendero recto. La humanidad tiende a corromperse, a alejarse de Dios, así ha quedado a lo largo, demostrado, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad hay infinidad de ejemplos, desde Sodoma y Gomorra hasta la soberbia de Faraón, la tiranía, la opresión de los faraones, de los césares, bueno, está lleno la historia de ejemplos de cómo los profetas se opusieron a ellos y recordaron al pueblo, el principal destinatario del mensaje, su deber de conocer la voluntad de Dios y adorarlo a Dios. Entonces, una cosa es un Nabí que tiene un mensaje acotado en tiempo y espacio, ¿sí? Que principalmente, como dijimos de acuerdo a la Sura 21, versículo 25, el mensaje específico era adorar a Dios y nada más que a Dios, conocerlo y adorarlo. Pero un rasul viene del verbo arsala, que significa enviar. Es un enviado por parte de Allah, que es profeta como mínimo, pero aparte Allah lo envía con una enseñanza nueva, con una nueva legislación, que muchas veces hasta puede llegar a derogar las legislaciones anteriores, como ha ocurrido con el Islam. Al Islamu yajubbu ma qablahu. Y esto en jurisprudencia tiene un montón de sentidos cómo se puede aplicar, pero dice el Islam deroga lo que está antes de él. Conserva el mensaje puro, prístino, cristalino de los profetas en la totalidad de su dimensión, pero anula las corrupciones, las intromisiones del hombre a través de su mano, ya sea por omisión u comisión. Entonces, el mensajero es aquel que porta un mensaje también, ¿sí? Particular.